chisme. Hola amigos de Reality Chismes y Más. Y amigos, hoy se llevó a cabo la prueba de los inseparables, que recordarán en la primera temporada, porque se puso bastante interesante el ver quiénes quedaban amarrados para una prueba que incluía estar juntos para varias horas. Y así que recordábamos aquellos momentos tan penosos donde Pablo Montero y la Gigi hasta se bañaban tapándose los ojos. Y bueno, en esta ocasión esto tuvo lugar cuando tomaron pañuelos de una cajita, y si el color coincidía tenían que formar equipos de tres. Y hubo algo chistoso porque Niurka sintió el verdadero terror cuando vio que un pañuelo parecía ser de color rojo, que era el mismo color que le tocaba a Laura, de tal manera que se enojó, quedó muy seria y demasiado preocupada, pero después dijo: no, espérense, este naranja es otro color diferente al de Laura. Y bueno, al final los equipos de trillizos quedaron de la siguiente manera: van a estar Daniela, Ivonne y Osvaldo, que van a estar juntos en la suite en esta ocasión por 36 horas. Está el otro trío de Rafael, Lewis y Natalia, donde notamos que solamente hay un chico del cuarto lila. El siguiente trío está conformado por Juan, Niurka y Nacho, que no sé qué pasó, pero Niurka al parecer estuvo muy enojada al final de la actividad. Y bueno amigos, al final este enojo de Niurka llevó un momento tenso, porque ella, Lewis y Nacho no quieren hacer la prueba por el presupuesto. Y es que se están negando, no sabemos por qué, porque realmente no están en un grupo que los llegara a incomodar al 100%, porque obviamente si hubieran quedado con el grupo de Laura se verían muy incómodos. Pero ahora están en el punto en el que prefieren estar mejor cómodos que arriesgarse a esta prueba de 36 horas y que obviamente será de resistencia, y que también posiblemente les brindará la oportunidad de separarse por lo menos para la nominación, pero quizá para ir al baño tienen que ir juntos. Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.